Bueno, chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Dani y hoy estamos en un nuevo vídeo para continuar hablando de Marbella Vice, en especial de Nexus y los Arqueanos. Y es que en el vídeo de hoy vamos a hablar de que ya hay nueva integrante para los Animal Crossing. Pero Dani, ¿no estaba Kenneth? Sí, está Kenneth, está también Juan, el hijo de José. Está también Manny, el PJ de Laxus, y Juan es el PJ de Ruperto. Eso ya lo conocíamos, o sea, ya hay cuatro miembros en la banda de los Animal Crossing, pero le hacía falta, ya lo había dicho Nexus, o sea, Harry en anteriores ocasiones, le hacía falta un toque femenino y que querían meter minitas en la banda. Pues ya tenemos a la primera fichaje, que no es nada más y nada menos que la China Mulan. La China Mulan. PJ interpretado por, lo diré. Akalaina. Ojito, disculpen, no estoy familiarizado con este nombre. No sé cómo se pronuncia. Akalaina. O Leina, nos iremos acostumbrando poco a poco. Streamer que yo hasta la fecha no la conocía, y yo creo que muchos de vosotros tampoco, pero que con su personaje de Mulan, pues nos ha hecho divertirnos bastante y que además, pues se la banca bastante ante las tonterías del Kenneth y sobre todo del Harry. Y nada, pues bienvenida a la banda y bienvenida a los Animal Crossing. Vamos con esta primera parte. Esto está dividido en dos partes. Y vamos a comentar este clip y vamos a analizarlo como siempre. Vamos allá. El Moreno te enseñará todo cómo funciona, ¿vale? ¡Hola! Pues no sé cuándo, porque ahora se ha Ahora viene, desmayado. ya casi Pero bueno, viene. básicamente es buscar clientes y traerlos aquí y darles un precio mucho más barato por tunear sus coches, ¿vale? Es sencillo. ¡Hola! Cualquier cosa, Mulan, me avisas. Y el día que te portes bien, te dejaré hacerte una habitación ahí, en el este. Ah, ¿quieres que te enseñe, ¡Hola! Mulan? ¿Quieres que te enseñe? Ven, que te voy a enseñar. ¡Hola! A flipar la Mulan. Pero esa le gusta la papaya, man. Da igual, Kenneth Gerardo. Igual algún día cambia de idea. Miedo me dais. Me da miedo. Ah. Pasa, pasa, Mulan, venga, pasa. Te voy a enseñar nuestro hogar. ¿Quieres la planta esa? ¡Bájela! ¡Hostia! ¡Que está volando, imbécil! Claro, Sí, qué por favor, que ya es la un bajo. malardo, ¿qué pasa, tío? Esto de aquí está un poco. Está en obras todavía un poco, la parte de adelante. Ah, aquí viví todo el mundo, ¿no? Aquí solo pasan las princesas. O sea, Ah, usted, qué por más. ejemplo. Ah. Aquí está mi humilde habitación. Esta es mi humilde habitación. Aquí, tranquilito, ¿sabes? Si Mucha algún día quieres cama. dormir. Sí, si algún día quieres dormir aquí, no te preocupes, Mulan. Tú dime, tú dime. Vamos, la Pero chiquilla mucha tiene que cámara, ¿no? flipar con otra cámara. Piensa, tú y yo aquí durmiendo juntos, yo ahí a la derecha, tú aquí a la izquierda, ¿sabes? Piénsalo en algún momento si quieres. Y podríamos darnos un bañito aquí en el jacuzzi, mira. Sería la primera persona que viene a dormir aquí con él, ¿eh? ¿Has visto los tres gnomos? Sí, y eso, y de la tatuada también. De chica. Son dos estatuas de dos familiares que tenía yo Ah, perdón, de perdón, antaño, la ¿sabes? peto. Respeta. Pues nada, nos bañamos aquí y así puedes. Mira, cuando tú te bañas aquí, puedes encontrar el tercer gnomo. O sea, pito tuya. Mulan, eres inteligente. El diablo. Mola mucho el rollo La pilla Mulan, bola, la mucha. Mulan. De La hacerse pilla. la tonta, pero tener momentos de hacerse la lista, ¿eh? O sea, de tonta no tiene ni un Hola, pelo. la Mulan, me cago en la hostia. No está para tonterías la Mulan, ¿eh? Cago en la leche, tío. Ya tiene tralla ya la Mulan. Pero quién Bueno. lo sabe porque hay una cámara ahí, otra cámara ahí, otra. ¿Cuántas Por cámaras? seguridad, Mulan. Por seguridad, Mulan, Para saber ¿sabes? cómo duerme él, por si hace algo Nun raro a la noche. Eso, ¿eh? Nunca se sabe, nunca se sabe, Mulan. Claro. Nunca se sabe. Uno nunca Algún sabe cuándo puede día. fallar una cámara. Eso. Hay que Y tenerlo esta todo lámpara. registrado bien. Esta lámpara está colgada de un hilo. Que no lo ves el hilo ahí Ah, arriba. claro. Aquí hay otra cámara. Claro, Es un claro. hilo. Claro, otra cámara. Bueno, sí, unas cuantas más, pero. Son cositas. La seguridad siempre es importante. Las Y bueno, tiras en esto de sí. igual. Eso.
Esto es para luego, de, para después de dormir. Por si acaso hace falta. Bueno. Vaya tela. Mulan, ¿quieres que te ponga una canción que he compuesto? Hola, mucho. Le va a poner la canción a todas las meninas de del servidor. Pues claro que sí. Soy el señor Tortuga y cuando quieras te llevo en mi buga. Las rosas son rojas y el viento. Oh. Quiero que tú seas ese sí, sí, yo el nuevo. ¡Pimpa! ¡Pimpa! Mira cómo la bailo, tú. ¿Por qué no puedo bailar? ¡Tato, tato, 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 tato! Ah, vale, está aquí. ¡Sagarían esta tremenda papaya! Estoy lejos de ti, tengo mala racha. Ojalá ser mariachi. Mira este paso, mira este paso. Me gusta. Pero tú no vas a estar en mi paz. Cuidado que sacan los pasos prohibidos, ¿eh? ¡Písalo! ¡A 9! ¡Diga like! ¡Y tú el 9! ¡Te tanga que aprieta, puto! Tú chupa, ¿eh? Tú chupa. Gracias, estimado, por tu tiro, no. ¡Ojo, mírala! ¡Mira, ¡ah! Paso prohibido! Diablo, eres ágil tú, Mulan, ¿eh? No veas, Mulan, ¿eh? ¡Mela, mela! ¡Hostia! ¡Dios mío, Mulan, no hagas eso! No vas. No tenía hambre de papaya todavía. Almeja, no hagas eso que se te ve la merienda. ¿Se me ve la merienda? No, no, a la Mulan, digo. ¡Ah! Pensaba yo que se me veía la merienda a mí, tío. Me voy a ir a buscar un teléfono que no tengo. Igual a gente tenía hambre usted, digo, no sé. Bueno, ¿qué te ha parecido el tour? ¿Te ha gustado? Muy chulo la casa, Muy grande. Si algún día te portas bien, te puedes hacer tu habitación aquí, en esta esquinita. Vale, me parece bien. Ahí. Bueno, vamos. Tiene que estar flipando, tío. Tiene que estar ahorita diciendo en dónde me metí. ¿Dónde coño me metí? ¿En dónde verga me vine a meter, man? Empezó a poner color lila, Ay, en fin. En fin, Mulan. Bueno, escúchanos, vamos a hacer un trabajito, ¿vale? Luego venimos. Vale. Vale, princesa. Pues nada, cualquier cosa me llamas, si tienes algún problema, ya sabes, cuenta con tu papacito, yo. De acuerdo, muchas gracias. Hasta luego. Adiós, Ovo. Hasta luego, cuídate, pequeña. Hablamos. Ah, pero tenéis tortuga. Claro, son máscaras de animales. Osito. Claro, ¿y tú qué eres? Mosquito. Bicho. Mosquito, sí. Ah, mosquito, vale. El que chupa la sangre. ¿Y yo qué pongo? Tú puedes ponerte, a ver, un oso panda. ¿Un oso panda? ¡Ah, pues claro! Sale muy chulo. ¿Hay oso panda? No sé. Tiene que andar bien con bambú, ¿eh? Tiene que agarrar bambú. Kenneth. Ya te he dicho esta chica que no le mola eso. Y quiere seguir diciendo. Pero usted. ¡No! ¡Usted es el que lleva existiéndole todo el día! No sé dónde me he metido, la verdad. Yo era policía, ¿sabes? Bueno, mira, mucho. Quiero que me sorprendas con la máscara, va. Escoge una, tú. Claro, ¿de animal? Vale. Una que te guste. Pero tiene que ser de el rollo. Sí, de animal. De acuerdo. Ese, de animal tiene que ser. Pero no pilles de mosquito. Porque los mosquitos chinos son peligrosos. Son dangerous, ¿eh? ¿Y tú qué tienes? ¿Tortuga? ¿Te sientes como una tortuga? Ni de rata tampoco, ¿eh? No elija de rata porque… el juicio, ¿sabe, no? Yo tengo tortuga porque tengo que… bueno… Es que le iba a decir una cosa, pero ya me ha dicho antes que no le gustan mucho esos temas, así que mejor no lo digo. ¿Qué tema? ¿Qué tema? Ah, los… A ver, no, si quiero, bueno, lo digo yo, no tengo miedo, ¿eh? Tampoco. Tú puedes decir.
Pues eso, porque tengo el rabo más largo que el cuerpo. Me lo suelen decir. Entonces, por eso pide la tortuga. No, no. O sea, es como una cabeza de tortuga, ¿sabes? Te pega, ¿eh? Uh-huh. Hola. Hola, buenas tardes. Venimos a la entrega. Pues mira, yo me quería hacer la uña. Quería cortar. No, 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 bueno, ¿no? Pero no, mientras no. Bueno, si le da tiempo, sí. Sí, sí, hágaselas, hágaselas. De acuerdo. Vale, muchas gracias, señora. Me podría hacer la uña. No está troleando esta tía. Está ahí hablando con nadie, ¿sabes? La tía. Es que la tengo un poco lota. Porque a ver, yo... la manicura. Pero no le haga la francesa. No, eso tarda mucho. Es que Mila me ha hecho aquí daño un poco. A lo mejor la rusa, ¿eh? En vez de la francesa, la rusa. La rusa. ¿No la conoces, usted? Bueno, esta de aquí es Soledad, ¿vale? Siempre que vengas, ¿no? Salúdalo, por eso está sola, por eso se llama Hola. Soledad. Es la madre de un amigo. Después, aquí dentro de la casa, ¿vale? Esto es importante, ¿vale, Mulan? Escúchame bien lo que te voy a decir. Bueno, ya nos podemos quitar la máscara, espérate. Mala. Escúchame lo que te voy a decir. Esta casa tienes que cerrar la puerta siempre que entres. ¡Hostia! ¡La madre que me parió, Mulan! ¡Hostia! Bueno, no pasa nada. Bueno, no pasa nada, cada uno tiene sus secretos, ¿no? Cada uno, no pasa nada, está bien. Bueno, la puerta siempre cerrada. Tú la abres, la puerta aquí, ¿vale? Luego entras y la cierras. Y ahora la cierras. Ahí, la cierras, ¿vale? Siempre cerrada. Pero no tengo llave. Ah, es verdad, es verdad. Ten, ten, espérate. Ahí tienes las llaves. Pero no, aquí no, no queremos más hombres, ¿eh? Aquí solo mujeres. Bueno. Aquí le más mujeres. Mulan, esta será tu zona, ¿vale? No te salgas de estos cuatro palos. ¿Ok? Mulan. Yo quiero de aquí y aquí. No, no. Tú estás flipando, Mulan. Tú estos cuatro palos. Esto es de aquí. No salgas de aquí. Esto es toda tu zona, ¿ok? Ya averiguarás cómo van las cosas, ya averiguarás cómo va todo, pero bueno. Dentro de un tiempecito, ya te digo también que vamos a cambiar de base, pero aún queda mucho para eso. Así que tú no te preocupes, tú decora, pásatelo bien, pon ahí tus movidas, tus cosas, ¿vale? Pues eso es. Eso es, Mulan. Bueno, que tenga buena noche, Mulan. Cualquier cosa. Bueno, pues así entró Mulan en la banda de los Animal Crossing. Primero la engañaron un poquillo de que iban a hacer unos repartos, pero a ver, la Mulan no es tonta y al final pilló que eran una banda de malandros que se estaba formando. Y esta ex-poli, o sea, tienen eso en común también con Harry, con Kenneth, pues se ha unido a ellos. Veremos cómo resulta este fichaje. Yo creo que God y que va a ser muy, pero que muy divertido. Y como ya también dice, momentos de pium pium. En el próximo vídeo veréis la segunda parte, veréis ese momento que tuvieron de conexión en la fiesta de Dopao. Dopao hizo una fiesta y ahí conectaron y ahí yo creo que ya fue el momento determinante para que Mulan entrara en los Animal Crossing. Pero eso será en el próximo vídeo. De momento aquí lo vamos a dejar, espero que os haya gustado, dejad un comentario bonito, like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!